Buenas tardes. Bueno, nos encontramos en la calle Rota número 24 y estamos con Benny y bueno, uno de los pocos sastres que ya quedan aquí en Monterrubio, pero tenemos un sastre en Monterrubio. Sí. Buenas tardes, Benny. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, sastre, ¿qué se dedica a usted? Yo soy sastre de Romano. Romano. Tienes 35 años de sastre en Rumanía. Tiene una empresa que trabajo con mujer 150. Mujer, nueva confecciones de todo Europa. Confecciona, hace arreglos, cuéntanos un poquito. Ahora aquí arregla todo. Arregla todo, de mujer, de niño, de hombre, de todo. De todo. Arregla. ¿Y cuánto tiempo lleva usted aquí en Monterrubio? Un año, 4 o 5 meses. Claro, pero la gente no sabe o tiene trabajo, ¿le conocen aquí la gente en Monterrubio? Tienes trabajo en campaña de aceituna y otro. No, otro coser, ¿cómo se puede? Vemos que está usted haciendo un arreglo a un abrigo, sí, un chaleco, ¿qué es? Una chaqueta de una mujer y con piel de conejo y pequeñita, que quiere un poco largo. Ah. Sí, tiene una piel aquí, otra parte. Pero viene hasta bien, como quiere mujer, como más quiere un poco largo. Ah. Sí. Y luego también vemos que sí, también confecciona camisa. Vemos aquí una camisa que también la ha hecho usted. La ha confeccionado usted. Sí. Y la camisa, arreglar los pantalones, las chaquetas de trabajo, una chaqueta de... mi amigo, cambiar de cremallera. También cambia usted cremallera de chaqueta, cazadora. Sí. Él confecciona la tapicería. También hace para la tapicería coche. De coche. Del coche, sí. ¿Y más cosas? Si, por ejemplo, yo quiero un traje, sería un traje para mí, para un caballero, por ejemplo.
Traje, un, por ejemplo, yo quiero un traje, sí, chaqueta, sí. Pantalón también. Claro, claro, sí, se puede confeccionar, claro. Sí, que quiere todo mujer, el hombre, claro. Como quiere, así confecciona. Aparte de los arreglos, sí. También confecciona, claro, usted la, claro, ropa. Claro, claro, yo confecciono todo, de la, compro la tela, yo arreglar con un centímetro, la mesura. Si confeccionar. Y lo hace a medida. Sí, claro. Hace a medida. Todo. Todo. Todo confecciona. ¿Y usted solo hace o tiene alguien que le ayude? ¿Lo confecciona usted o...? Yo de momento soy solo. Mi mujer igual, con sastre como soy yo. Ah, que su señora es sastre. Sí, sí. Ahora te vas a Rumanía, pero que tiene un problema con... pensión de enfermo. Ay, pero sí, también sí, le ayuda a usted cuando venga. Sí, vino aquí en mes de marzo, de julio y aquí. Estuvo aquí. Sí, 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 confeccioné. ¿Qué? Beni, pues nada, encantada de tenerlo aquí en sí, Monterrubio. Sí. Y bueno, cuéntenos algo de Rumanía, porque allí están acostumbrados al frío, ¿no? Hoy tenemos mucho frío. ¿Cómo es el clima allí? Mucho frío en Rumanía, como aquí mejor. En Rumanía hay mucho frío, con la menos 33, 34 grados. Nieve mucho, mucha un nieve. Metro y media, dos. Tiene mucho montaña. Ah, sí. Claro. Mucho montaña, mucho frío. Como el norte de España, como aquí, como el sí. Norte de España. Vale, de España aquí mejor. Aquí no hay frío, un aquí poquito. No hace un poco, poquito. Aquí más bien calor. Luego cuando pase el frío, claro. Luego nos tenemos mucho calor. Sí, en Rumanía no. En Rumanía. En Rumanía no hay un poco de calor. Hay mucho frío. Mucho frío. ¿Y le gusta Monterrubio? Monterrubio sí, mucho. Me gusta mucho todo de pueblo de aquí. De hombre, de todo, sí, de Extremadura, todo. Está contento en España. Está contento aquí. Sí, en España. Sí, sí. 10 años trabajo en Monterrubio, 1 año y 5 meses. En España, 10 años. Ah, lleva 10 años en España. En España trabajo mucho tiempo de una empresa de Bilbao. Ay, la placa solar. Ah, en placas sí. Solares. ¿Ha placa trabajado solar. Usted en el norte? Sí, sí, placas solares, mucho. ¿Y claro. Cómo vino aquí a Monterrubio? ¿Cómo encontró Monterrubio? Yo soy aquí con mi amigo de... Ah, con un amigo conocido sí, del de aquí. País. Ah, de Rumanía. De Rumanía, vine aquí. Y ahora trabajo en Madrid. Ah, que se fue sí. A trabajar a Madrid y usted se quedó aquí. Yo aquí. Esperándole. A mí me gusta aquí, si no, te vas de aquí. Le gusta aquí un sí. Pueblo tranquilito, ¿no? Sí, y muy, bueno, muy si no falta el trabajo, sí. Se está a gusto. Y, como ha dicho, mejor de momento aquí. De momento. Sí, muy, muy bien. Pues nada, ya saben. Si tienen que hacer un arreglo, cualquier cosa, pues aquí tenemos a Beni, un sastre en Monterrubio de la Serena. Claro. Pues nada, si quiere decir algo a los ciudadanos de Monterrubio. Sí, sí. Que aquí está para lo que, sí, si sí. Quieren hacerse un traje, todo, un vestido, un arreglo. Arreglo todo. Todo. Todo, todo que quiere de confeccionar. Cambiar la cremallera, de cortar los pantalones, de jaqueta, de todo. Tapicería del coche. Tapicería todo, del coche, sí, sí. Toda clase de arreglo. Todo, absoluto todo, todo. Pues muchas gracias, Benito. ¿Benito o Beni? ¿Cómo Benito, se llama usted? Benito, Beni. No, ¿Beni o Benito? Sí, bueno. Me gusta ahora como me has dicho. ¿Beni? Sí, Beni, Benito. Beni, Benito. No, sí, sí. Una problema esta. Pues nada, otra vez le digo muchas gracias y aquí en la calle Rota, sí. Número 24. Sí. Un sastre en Monterrubio de la Serena. Pues muchas gracias. Pues gracias yo, hasta luego, sí. Y nada. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vale, gracias a usted por habernos atendido. Gracias.